Este programa fue grabado antes de que uno de los protagonistas volviera a sus territorios españoles donde está ganando escenario. Podríamos, parafraseando la película, llamarlo Los Hombres de Blanco, porque los dos participantes son médicos, Pelufo y Drexler, juntos por primera vez, y juntos por primera vez van a cantar en este programa, que fue grabado en la pista de baile del Palacio Salvo, donde tantos milongueros supieron sacarle chispas a la baldosa. Con ustedes entonces, los que siguieron los pasos de Santiago Chalar, médico y cantor. Hay una gran sabiduría en las vecinas y que seguramente acuñaron ellas en la feria la frase de lo primero la salud. Y como lo primero la salud, tenemos la tranquilidad de estar compartiendo la mesa con dos médicos. Médicos que después se pueden ir con la música a otra parte, algunos de ellos se han ido, y tengan cuidado con la expresión de con la música a otra parte que se aplica hoy por hoy cuando se están abriendo las puertas de Quebec y de Quebec y nos estamos despoblando. Tenemos acá dos médicos que han agarrado para la canción y queremos presentarlos porque son un lujo de la industria nacional. Jorge Drexler, que coincidió montevideano, te recibiste por el 85. No, me recibí por el 92. Por el 92. ¿Y en el 85 qué pasaba contigo? En el 85 entró Gabriel a la facultad, yo entré en el 83. Entrate. Se relevaron ahí. Es Claro. decir, digamos, pero coexistieron en la facultad. Durante un periodo de Al tiempo, sí. 92, claro, el 92 vos coincide la salida de la facultad con la grabación del El primer primer disco disco, claro. con Ayuí. Con Ayuí, el Con primer disco Ayuí. mío, sí. Y vos seguiste, como por aquello de que lo que se hereda no se roba, seguiste la tradición de tus viejos. Hiciste un posgrado de otorrino. Que no terminé, pero que tenía la intención de terminar y que hice 2 años. Y vos para la pediatría. ¿Vos te acordás de esto en la facultad? En realidad lo sentía nombrar y sabía que inclusive tocaste en facultad bastante, En me algunas parece. peñas En algunas tocaba, peñas, sí. pero Creo que él contacto personal en facultad, muy ¿no? poco. Él ya era No. famoso y yo estaba en la Comisión de Cultura de la Facultad de Medicina y los invitábamos Era a ellos. famoso porque antes, este empezó a cantar antes que vos, arriba un banquito, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿4 años? Más o menos, sí. Sí, a ver, ¿qué te hacía cantar el abuelo? No, de mi abuelo, digo, no tengo mayores recuerdos, digo, me acuerdo de estar en la falda de él y que me daba los tarroncitos de azúcar, pero no cantando con él específicamente. Pero sí, ¿Y digo, con mis Leopoldo? tíos. Sí, ¿El himno nacional, por ejemplo? Bueno, puede ser, probablemente. Los goles de Artime. Los goles de Artimes. ¿Vos sos de esa época? Sí. Está bien. ¿Y a San Filipo también lo agarraste? No, no. No llegaste. Creo que no. No llegué, no. Vamos a ver cómo nos va el domingo. Aunque esta es un pregrabado y nos referimos al domingo que viene, donde tenemos un clásico. ¿Vos de qué cuadro sos? Soy de Peñarol, pero lo abandoné con Morena. Es decir, en realidad era más, creo que era hincha de Morena y mientras fue Ahora sos ganando. hincha River. No, ahora sigo siendo de Peñarol, pero no milito, digamos, en el estadio. Se lo aceptamos, ¿no? Y dejé ir al fútbol por la época de ¿Y en Artime. España de quién sos? Y en España no tengo un cuadro asignado todavía. Ya llegué a España con muchos años de no estar pendiente Pero mucho estás de en Madrid, fútbol. ¿te toca el Real o el Athletic? Y casi viví muy cerca del estadio del Real Madrid y no me gustaba mucho el entorno ese que se armaba para los partidos del Real, que era un poco. Claro. Me gusta más el Athletic, pero tampoco lo sigo, ¿no? Sí, bueno, además en el Athletic tenés a Gil. No, no hay cuadro de fútbol de primera Que división que tengo la no tenga un maldición, que no delincuente tengo un delincuente. en la dirección. Bueno, ¿qué Lamentablemente. te acordás de la facultad? Bueno, me acuerdo mucho. ¿Qué Entré historias? en el. Cuando entré en el 83, me acuerdo, yo fui la última generación que dio examen de ingreso y la última que tenía que firmar aquel papel
Ustedes no lo firmaron, ¿no? En el 85 no. Nosotros nos salvamos de todas. Claro, no dieron, ustedes no dieron examen. Nosotros entrábamos en facultad todavía. Te cortaban el pelo y firmaba que era demócrata. Había un cartel que alguien lo debe tener en el living de la casa. Yo me hubiera gustado que era, cubría todo el, así la entrada, decía: los estudiantes deben concurrir con la ropa adecuada a su sexo. Lo cual, entraban los hombres por un lado, las mujeres por los hombres a la derecha, las mujeres por la izquierda, dejaba la cédula. Y había un tira en cada esquina del corredor, circulen, circulen, no te podías sentar en las escaleras de mármol. Era un clima increíblemente opresivo. Cuando entré en el 83, tenías que firmar ese papel en el que te comprometías a denunciar a todo aquel que sospechara que estaba realizando una actividad política. Si no, no entrabas. Y después lo alucinante fue ver todo el vuelco de eso, 83, 84, 85, que dio delante de nuestros ojos, ¿no? Que lo parió, mirá eso, yo no la tenía esa del batidor. Me recuerda a un sketch de Telecataplum, donde estaba detrás del mostrador Espalter con una coctelera así, y de pronto pasa Almada con Chambergo ahí, y lo ve actuando, y entra y saca una pistola, le pega un tiro. Y el otro, y Espalter moribundo, le pregunta: ¿por qué? Quiero saber por qué. Por batidor. Por batidor. Siguiendo con ese tema, ¿cómo fue el encuentro con tu primer cadáver? Eso es en el segundo año de facultad, cuando entro a la sala de anatomía, que es una sala grande, donde creo que todavía sigue siendo igual, donde están en las mesas los cadáveres de disección. Así como entré, salí. Y fue tres pasos adentro, tres pasos para afuera, salí corriendo. No, fue un choque muy grande entrar a la sala de anatomía, no me gustó para nada. Y fui corriendo a Humanidades a ver si me podía notar. ¿Y cómo fue el retorno? Con un pañuelo con perfume. Y viendo la disección a 2 metros, 3 de distancia. Yo viéndolo a ustedes dos no puedo resistir la tentación de homenajear, por el tema que estamos tratando y por un antecedente nacional, de el doctor Carlos Paravís, traumatólogo, que tuvo resistencia en la familia para dedicarse a la canción, y que tomó el nombre para despistar a los padres, de Santiago Chalar. Y que además, ya que mencionas eso, hay una cosa muy linda. Que Chalar, que nunca estuvo vinculado a ningún tipo de militancia ni ninguna actividad desde sus minas, dice que estuvo prohibido en la dictadura por pedir, a través de un poema de Santos Insaurralde, dándole de comer a una paloma, la liberación de los presos políticos y la reconciliación nacional. Vaya entonces nuestro homenaje a un médico cantor. Como usted, también está Castillo, pero ese... guitarrista maravilloso. Un guitarrista formidable, además con unas canciones, unas letras. Brutal. ¿Cómo fue el jingle del tabaco? No fue. De hecho, yo tuve dos ofertas para una propaganda de tabaco. Una aquí en Uruguay, que no llegamos ni siquiera a hablar mucho, y otra más grande en Costa Rica hace como 4 o 5 años. Que me pedían una canción mía que se llama La Edad del Cielo para hacer una propaganda de tabaco para Latinoamérica, y les dije que no. Yo no había trabajado nunca todavía en publicidad, y no tengo ningún problema con la publicidad, pero no quería asociar una canción con una marca de tabaco, porque yo, aunque no ejerzo, y me olvidé casi todo, pero soy médico de profesión, mi familia, hay muchos médicos, y estuve 2 años en un servicio de otorrino donde el 70% de las camas son camas de oncología, ¿no? Sobre cáncer de laringe, sobre todo. Además, creo que vos te acordaste de un paciente que por exceso de humo lo tenías en oncología. Yo, la verdad es que no pensé en ninguno en particular, porque es tan abrumador el número de personas que ingresan a un hospital por los efectos del tabaco, que, o sea, no solo en oncología, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, que es más difícil de especificar, porque la causa, también hay otras cosas que la causan, ¿no? Pero en el tabaquismo, yo no sé, en la época que yo estudiaba morían 7 personas por día en Uruguay de cáncer de pulmón, ¿no? No sé si la cifra esa habrá sigue igual o habrá aumentado, era
Mucho. Ahí sí que la salud se hace humo. Sí. Hubo un rey en Babilonia que dejó un código que es anterior al de Moisés. Digamos, todas las grandes culturas dejaron un código moral. Pero este código de Hammurabi hace referencia a la profesión que ustedes practican. Y dice así: si un médico ha curado el miembro roto de un hombre libre o hace revivir una víscera enferma, el paciente dará al médico 5 ciclos de plata. Es un buen dato para española. Si es un plebeyo, dará 3 ciclos de plata. Si un médico ha tratado a un hombre libre de una herida grave con la herramienta de bronce y ha hecho morir al hombre, o si ha abierto con la herramienta de bronce la nube de un hombre y destruye el ojo del hombre, se le cortarán las manos. Mirá que mirá el sindicato médico si tuviera código de esta naturaleza. Pero es, me parece bellísima la imagen esta de que si ha abierto con la herramienta de bronce la nube de un hombre, se debe referir a la vista. Claro, serán las cataratas, ¿no? ¿Catarata? ¿Será por las cataratas? Sí. ¿A vos te dicen Magú? Sí. Mis amigos más cercanos. Yo estoy en la otra punta, pero yo no, me chimpiaron. Mr. Magú, para el personaje. Mr. Magú, seguro. Es que no ve nada. Bueno, y dicho sea de paso, en el Museo de Bagdad, creo que entre las cosas que se afanaron ahora, eran de pocas copias, de las pocas que quedaban de referentes del Código de Hammurabi, ¿no? Que el Museo de Bagdad, devastado ahora, dejado sin protección. Después de la guerra, es una tragedia, digo, aparte de toda la tragedia humanitaria de la guerra, es una tragedia histórica, es decir, el inicio de la civilización, de la primera escritura, todo estaba documentado ahí, eso se pierde ahora, ¿no? Sí, no solo se pierde eso, sino que además a los liberadores en la aduana le decomisaron reliquias del tiempo de los asirios, ¿no? ¿Vos arrancaste con los estómagos? Sí, cuando tenía 17 años empecé con los estómagos, invitado por Gustavo Parodi, el ideólogo de la banda, y Fabián Hernández, el otro integrante, digamos, fundador, me invitaron a participar en los estómagos. ¿Y en qué momento nacen los buitres? ¿De dónde sacaste el nombre de los buitres? Surge de una de las bandas que Gustavo había tenido a principios de los 80. Y bueno, cuando terminamos con Estómagos, que nos separamos los tres fundadores, se forma Buitres, Gustavo y yo, estamos otra vez juntos, y ahí tomamos un nombre. Digo, las bandas ponerle nombre es medio complicado, pero se tomó un nombre ahí que andaba en la vuelta. Bueno, entonces, los Buitres y Pelufo en acción. Estaban Don Quijote y Sancho en la Sierra Morena, una noche muy oscura, y de pronto sienten sonidos musicales, atambores, como decían, y chirimías, y además venían flameando algunas antorchas, y Sancho se pega un julepe muy grande que da lugar a otra escena que no viene al cuento, apelo a esto, pero lo tranquiliza Don Quijote diciéndole: no temas, Sancho, donde hay música no hay cosa mala. También cuando hay literatura, porque vos arrancaste a los 12 años devorándote en una Navidad los 2 tomos de Poe.
Sí, fue un regalo que creo que mis padres me lo hicieron porque yo ya desde niño había tenido contacto con Poe a través de unos vecinos ahí de casa y me encantaba el cuervo, las campanas y eso, entonces jorobaba tanto con eso que creo que me regalaron los libros. ¿Te acordaste del corazón del actor cuando fuiste a la morgue? El del gato negro también. El del gato negro. Atrás de la pared. El gato negro me persiguió. Sí, sí. En la pared, ¿no? Estaba en la pared, sí, estaba buenísimo. Y de ahí a Quiroga, ¿no? Vos al revés, Quiroga y después Poe. Yo no me acuerdo exactamente la cronología, pero creo que primero Quiroga, que me encantó, y después Poe también, y después Maupassant, que no sé por qué lo relaciono mucho con los dos, ¿no? Y es el maestro de los cuentistas. Claro. Y a mí el cuento corto es un género que siempre me encantó, ¿no? Pero además lo practicaste porque vos tenés un premio. Es cierto que en una época escribía cuentos. Escribías cuentos. Una vez gané un premio, el único que escribí, que terminé. Que estaba ganando en el jurado. Sí. Y había un concurso en la universidad y gané el primer premio en ese concurso. Con un cuento que. Y después nunca más terminé un cuento. Después me dediqué a hacer canciones. Pero el no terminar un cuento puede ser muy saludable. Hemingway tenía la técnica de cuentos abiertos sin terminar. Puede ser una forma de terminar el cuento esa. ¿Qué otros autores? Y después me transformo en un consumidor así de mucha literatura argentina, digo, Borges, Bioy Casares, y bueno, y después Sonetti. ¿Y en el biógrafo Psicosis? Sí, también veía yo tenía ese morbo de ver el Viernes 13 y esas cosas, o cine de medianoche. ¿Y después? Sí, el día que vi Psicosis, no, para mí fue... Yo me acuerdo de la noche que vi Psicosis. Me acuerdo. Sí, no me la voy a olvidar nunca más en mi vida. Digamos, es de un maestro de la cinematografía de suspenso. Además creo que aparece Hitchcock también en Psicosis, como en todas las películas de él. Hay una cosa que quería preguntarte, porque hay una entrevista que te hicieron y hay un punto final, y a partir del punto final yo te quiero picanear. Dice, mi método fue escuchar cómo cantan otros y tratar de sacarle los piques. Comprendí instintivamente la importancia de la expresión y del gesto en toda interpretación. Esto en mi época no se aprendía en la MTV, sino en el tablado. Así les puedo nombrar muchos que les van a asustar. Mejor lo dejamos por ahí. Pero no lo dejamos. ¿Quiénes eran? Eso es una confesión aparte. Digo. Sí, pero... Una confesión. Hacé de cuenta que estamos hablando como el que te dije off the record, dale. Y no, y con mi hermano, con Guillermo, íbamos al ensayo de la Murga del Barrio, ahí en 14 de julio, en Villa Dolores. Y bueno, lo que pasa siempre. Digo, los chiquilines se aprenden antes las canciones que muchos de los murguistas, eso es verdad. Y bueno, nos pasamos el tablado. Era el lugar donde queríamos estar. ¿Pero qué cara subían al tablado de los que vos le tomabas algún pique? En sí, digo, me acuerdo, lo que más me gustaban eran los cupleteros. Que digo, lamento no acordarme exactamente los nombres de muchos, pero los cupleteros eran los que me alucinaban. O sea, el personaje de la murga desarrollando el cuplé y haciendo reír a la gente. Digo, también veías la reacción que tenía el público con los cupleteros, ¿verdad? Después me gustaban los parodistas también. Y mantuvo el equilibrio entre la pediatría y la música. Pero vos levantaste vuelo. Acá Sabina dice una cosa muy linda. Dice, yo me llevé de aquí a Jorge Drexler a cantar a Madrid y le está yendo muy bien. Pero a su vez Jorge Drexler, que tiene un gran talento, me ha enseñado a mí a cantar bajito. ¿Cómo te sentís en España, en esa doble frontera? ¿Sabes una cosa? No me contestes. Aquí había un programa que se llamaba Dígalo Cantando. Ah, cómo no. Voy a agarrar la guitarra, a ver si sigue afinada. Después la afinamos un ratito. Y después de los cupleteros puede ser que haya... Thank you.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como la bandera. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alma, que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos, cada cual por su camino que igual. El mundo está como está por causa de las certezas. El mundo está como está por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Oh, oh, oh. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Es una buena respuesta, ¿eh? Y vos sacaste canciones de los internados en los hospitales. Estabas en el Maciel y conociste a Vicente. Eso dio lugar a una canción. Contanos de Vicente. Vicente era un paciente del Maciel. Tenía una patología en la cual derivado de su alcoholismo, la personalidad que nosotros descubrimos de él cuando salió del coma, digo, era una especie de sinopsis de lo que había sido toda una vida. Y sus anécdotas al principio nos causaban gracia, pero después nos tenían a todos uno por uno escuchándolas hasta las 3, 4 de la tarde. Partidos de fútbol donde él era el héroe. Y, bueno. Pero ahí sale la canción que se llama Tengo Vaso. Tengo Vaso, sí. Tengo Vaso habla de un personaje justamente que en determinado momento, cuando va a encarar una mujer en el bar, pierde completamente las referencias y pasa a un estado de demencia, ¿verdad? También está enrabada con otro personaje, Tengo Vaso. Tengo Vaso era el dicho de nuestro mozo del periplo, de Julio. Que no está con nosotros. Y el periplo para todo un grupo de gente vinculada al rock fue un lugar entrañable de encuentro durante muchos años. Hay una historia que supongo que te tiene que haber emocionado. Vos estabas, creo que una Navidad o un Año Nuevo de guardia en el Pereira. Uh-huh. Y de pronto golpean la puerta y ¿qué pasa? Sí, es verdad. Creo que es uno de los recuerdos más gratos que tengo del Pereira, que es un lugar al que yo quiero muchísimo y en el que afortunadamente pasé gran parte de estos últimos 10 años. Hacer las guardias en esos momentos especiales como el Navidad o Año Nuevo, estar solo en el piso y de repente que vengan un grupo de madres con aceitunas y unas papas chips. Eso es lindo. Digo, fue uno de los recuerdos más lindos que tengo del Pereira, de los más emocionantes. Creo que vos decís en determinado momento que de las cosas que más te gustan es cantar rock y pasar visita en el Pereira, ¿no? Sí, es algo, es una especie de síntesis de algo que realmente me gusta. Digo, todo trabajo tiene sus cuestiones gratas y sus cuestiones ingratas, o digamos que hay que hacer, ¿verdad? Pero para mí no es ningún peso el Pereira Rosell. Siempre me sentí afectivamente, como un montón de gente también con la que he trabajado, que se siente afectivamente ligado al hospital. Está bien. Vos sos de lo que te acordás del Pereira, como dice la canción. Yo estuve en el Pereira también, pero estuve un trimestre en gine, y en ginecología, y cuando hacía el internado y después hice la pediatría. ¿Asististe a algún parto? Sí, en Paysandú. Hice dos partos.
Yo, porque en Paysandú estuve interno 3 meses y dormía abajo del servicio de maternidad, compartía cuarto con uno de los ginecólogos que estaba de residente y entre otras cosas hicimos parto, ¿no? Vos sabés, otro que fue médico y ginecólogo fue Alberto Castillo, que claro, tenía otro nombre. Y viene a pelo porque en Paysandú, cuando hizo un recital, pidió para hacer práctica en el hospital yendo a cantar, fíjate vos. Ah, mira. Yo también fui interno de Paysandú. ¿De Paysandú? Esa es una coincidencia que no... A diferencia de Dressler, que dormía en el... Abajo en el hospital, yo dormía arriba del pabellón de psiquiatría. ¿Sí? Arriba del pabellón de psiquiatría. Bueno. ¿Fuiste interno de Paysandú? ¿Fuiste interno de Paysandú? Fui interno de Paysandú, sí. Paysandú, increíble el hospital. Sí, buenísimo, realmente maravilloso. Es un recuerdo que tengo de Paysandú, maravilloso. ¿De la canción del pianista del gueto, es antes o después de la película? Es antes de la película. Está basada en el libro. Yo me enteré que se estaba rodando la película cuando ya estaba presentando mi disco. Me enteré que se estaba rodando, se la estaba rodando Polanski, ya estaba grabado el disco y presentándose, ¿no? El libro es tan impresionante que alcanzó con eso. La película es muy, muy buena. Fue una de las películas también que me ha gustado más últimamente, ¿no? Pero el libro es increíble, ¿no? A mí me hizo tomar distancia, digamos, es impactante, es formidable, la actuación es... bueno, es como para el Oscar, ¿no? Sí. Pero no me gusta que cuando se produce el alzamiento del gueto de Varsovia, él está balconeando, y cuando se produce el alzamiento de los polacos, él sigue balconeando, ¿no? Sí. Digamos, es una parte que no... Prefiero tu canción. Pero el libro es así. Claro, el libro es así, digamos, pero es una parte que no me termina... El libro está en esa situación, está encerrado en una casa, sin salir, sin... Es decir, en la Varsovia de esos momentos, simplemente por los rasgos físicos, durabas 15 minutos en la calle, ¿no? ¿Cómo llegó tu viejo acá, que es toda una historia? Mi viejo nació en Berlín y a los 4 años su familia se fueron, la familia judía alemana, que venía a su vez de Polonia, un par de generaciones atrás, así, la familia se ha movido casi todas las generaciones. Y cuando tenía 4 años, salieron de allá, mi viejo nació en el 35, se fueron en el 39, o sea, ya había sido la noche de cristal. Fueron de las últimas familias que salieron, judías de Alemania, ¿no? No sé sí, qué... en la época andaban los barcos en danza, no sé qué habrán... sin puerto donde descargar, ¿no? No sé a quién habrán tenido que... ¿Cómo habrán comprado la libertad? O sea, cosas que mi abuelo nunca nos contó, pero fue muy tarde y conseguir visa y pasaje en ese momento se ve que fue muy complicado. Su barco rebotó en varios puertos, creo que eran 4. Uno de ellos era Jamaica y con mi hermano siempre decíamos, ¿pero por qué no entraron en Jamaica? Pero decime una cosa. Ahora en Jamaica. Pero hay una parte interesantísima. Pero también en Montevideo rebotaron. También rebotaron en Montevideo y ahí. En ese momento, ahí estuve averiguando la historia que te conté yo, ¿no? Yo hice una mezcla de dos historias familiares. Había de un congreso médico en ese momento acá. En el barco de mis abuelos, no, el que había venido antes de mi tío. Después le pregunté a mi viejo, viene y me explicó bien cómo era la historia. El barco de mis tíos, que en ese momento Uruguay no recibía inmigrantes judíos, no sé por qué. Nunca, tampoco Buenos Aires ni Brasil, ¿no? Mis padres entraron a Bolivia a través de Chile, y el barco anterior que venía un tío mío que todavía vive en Chile también rebotó en Montevideo, y estando en el puerto había un congreso médico en Montevideo y se acercó de la delegación de Chile un muchacho que en ese momento era secretario del ministro de sanidad de Chile. Se acercó al barco y les dijo, miren, aquí no los van a dejar entrar, pero yo les puedo conseguir para que entren en Chile. Ese tío mío entró en Chile, creo que por Antofagasta, no me acuerdo bien. Y esa persona que subió al barco era Salvador Allende. Era un médico que estaba en un congreso que era Salvador Allende. Y toda mi familia, una familia judía de clase media, sin una orientación política particular, tenía veneración por el nombre de Allende, ¿no? Mi abuelo, me acuerdo. Así que vos estás acá sentado acá, no se mueve una hoja sin la voluntad entre otras de Dios. Cosas, sí. Porque Allende subió a ese barco. De repente sí. Jorge Drexler en acción. Todo tiempo
Estamos en el Palacio Salvo, no estamos en TV Ciudad, y estamos en la pista de baile donde aquí muchos le sacaron viruta al piso. Algunos de los invitados de hoy estuvieron pastoreando en la puerta sin animarse a entrar. ¿Cómo fue eso? ¿Quién tocaba, Pelufo? Y probablemente tocaría alguna sonora, digo yo. Era la época de las características también, ¿no? Sí. Pero sí, digo, con la barra se salía y se entraba a cualquier lado, digo, ¿no? ¿A qué milongas iba? Íbamos a las que, yo qué sé, salí de bares y después caer, recalar en algún lado. Digo, debo confesar que anduvimos por la puerta de acá alguna vez y... fuimos al Rowing también. Estas milongas fueron famosas. Sí, al Rowing, al Óscar. Hablamos de Sudamérica también, de la IASA. Sí. Okay. Claro, estudiantes de medicina. La IASA quedaba ahí al lado. Y ahí iban, ¿no? No, más de 2 cuadras. ¿Dos cuadras? No, ahí exactamente, ahí atrás, cuadras. Casi el fondo con la facultad. Ahí en la IASA no solo fui a baile, sino que di la prueba del internado, ¿no? Me parece. Y había exámenes también. Había exámenes. Y di exámenes en la IASA. Hacía un frío. Más que acá. ¿Cómo que dijiste? ¿Examen de baile o examen de medicina en la IASA? De medicina. Alquilaban el salón de la IASA porque era nuestra generación. Entramos 300, era una generación. Y después, las que entraron después, ustedes entraron como 600 ya, ¿no? No, más, sí. Éramos casi 900. Porque nosotros todavía teníamos examen de ingreso y después los 84, 85, que es la generación de él, entraron muchísima gente. Entonces se daban exámenes, se daba clases, se daba teóricos en los teatros, ¿no? Pero vos te das cuenta, estudió en la IASA y se recibió de médico, ¿quién lo cree? Totalmente, totalmente. Pero también fui a bailar, aparte de dar examen, fui a la IASA. No sé si a bailar, porque yo era muy tímido y entraba y después me iba. Entrábamos, estábamos un rato y me iba. Pero era la época de los candombailes en facultad, la época de la apertura política. Entonces las salidas nocturnas eran casi todo, era como un derrotero así por las facultades y las fiestas que se realizaban. Las facultades recién ¿cómo es eso? ¿Que vos tuviste la llave de la facultad durante 3 años? Yo no la tuve. Cuando yo entré estaba intervenida la facultad. Entonces vivimos toda la etapa de movilización para volver para que volviera Pablo Carlevaro, que era el decano. Seguro. Previo a la dictadura. Y después, en el interín entre que se va el decano interventor y viene Pablo Carlevaro, hubo un lapso de tiempo, de semanas, algo así, que le dieron la llave a la AEM, a la Asociación de Estudiantes de Medicina, y la facultad era de la noche para la mañana, así, después de ser un lugar súper represivo, autoritario, donde no podías quedarte ni una hora de más, ni sentarte en las escaleras. De repente era tierra de nadie, teníamos la llave nosotros, y bueno. Titular, catástrofe. Macabro, se recibió de médico en la IASA porque tenía la llave de la Facultad de Medicina. ¿Y vos entraste cuando la apertura? Sí, justo en el 85. ¿Y cómo era aquello? Y era un ambiente completamente diferente al que vio Jorge, digo. Era divino, digo. Estábamos ahí, no teníamos muchas horas de clase tampoco, íbamos más que nada a la facultad a entablar nuestras relaciones sociales. Pero había pocas horas de clase, pero el ambiente era realmente muy lindo. Hay una cosa interesante que relaciona también desde los tiempos de los griegos las artes, la música con la medicina. Voy a leerlo porque es... Apolo es el dios al que los poetas han atribuido mayores maravillas. Era el dios de la medicina, la poesía y la música. Como dios de las artes, le representaba bajo la figura de un joven con una lira en la mano. Su hijo más renombrado fue Esculapio.
Y mirá dónde viene el emblema que tienen los médicos. Los enfermos acudían a los santuarios de Esculapio buscando alivio para sus males. Sus poderes se transmitían a través de la tierra. Los enfermos que acudían a consultarle debían pasar una noche en su templo acostados sobre la tierra y recibían en sueños las prescripciones terapéuticas correspondientes. Esculapio, simbolizado en una serpiente, siendo su emblema un bastón en torno al cual se enroscaba esta serpiente. Este emblema se ha convertido en el caduceo de la clase médica. Mirá dónde viene. Ustedes lo sabían, por supuesto. Yo lo del emblema sí, pero lo de que pasaban la noche ahí en la intemperie, no, los pacientes. A la intemperie no, adentro del templo. Ah, pero donde viniera con una neumonía. Acá dicen que era como un sanatorio, pero andás a ver. Y después dicen que Hipócrates, patrón de la medicina, era tenido por descendiente de Esculapio. A eso tampoco sabía que Hipócrates era. Y para eso este programa, ¿viste? Esculapio. Decime, ¿cómo era? Digamos, Montevideo es una ciudad sobre la costa. Vos en Punta Gorda. Yo nací en el barrio Atahualpa, en el Prado. En el Prado. Y viví hasta el 73 ahí. Hasta los 9 años. Y después nos fuimos para Punta Gorda, que antes era la casa de veraneo de la familia de mi madre, y después de ahí nos fuimos a vivir. ¿Y vos anclabas por Costa Azul? Costa Azul, en realidad, digo, yo soy montevideano también. Costa Azul sí, es mi verano. ¿Dónde surgen tus canciones en los fogones, que las imagino en la playa? Yo tengo como lugar así de peregrinación la Paloma, ¿no? Que he ido desde que era chico, una casa que hicieron mis abuelos maternos y que desde que tengo memoria, que voy, ya desde mi vida intrauterina, según me contaron, que voy a la Paloma. Y ahí en la Paloma, fue como un sitio iniciático, donde uno hacía un montón de cosas, las hice por primera vez en la Paloma, ¿no? Y no se escapaba los fines de semana, iba cambiando con las actividades que va desarrollando a lo largo de la vida y el lugar se iba volviendo como un lugar de retiro, ¿no? Espiritual, amoroso, creativo, de todo un poco, ¿no? Vos es una narración muy linda en una entrevista que te hicieron donde vos cantás junto a los fogones y la gente pasa y te sentís integrado con la música y con la gente y con el mar. Yo empecé muy tarde, cuando Gabriel ya tenía una carrera, ¿no? Que nosotros, yo de músico. Es mucho mayor. No, es menor que yo. Yo soy mayor que él, pero yo empecé a escribir canciones en el 89, 90, o sea, hace relativamente poco para lo que es. ¿Cerca del mar dónde la escribiste? La escribí viajando entre Balizas, el Polonio y la Paloma, en 3 días sucesivos así de viaje, ¿no? Está basada en cosas sobre todo del Cabo Polonio que vi ese verano, que yo iba mucho, ¿no? Entonces vamos a dar una primicia. Juntos por primera vez en Cerca del Mar, Gabriel Peluffo y Jorge Drexler. Tres. Con la lira de Apolo. En la pista de baile del Salo, pero pará un momento. Para mí, porque nos conocemos hace mucho por diferentes circunstancias, sí. Pero esta es la primera vez que cantamos juntos. Sí, es verdad. Y en público de entrada, sí. Una bolsa de leche encallada en la arena, un murmullo azul como un cascabel, un viento salado que se mete en las venas. Una algarabía estira la piel. Desde el sol caía un velo blanco, luz del mediodía. Cerca del mar, toda piel se vuelve presa del yodo. Toda bisagra se vuelve a herrumbrar. Todo el mundo dice pasar de todo, todo el mundo vuelve a probar. Una casa blanca se va hundiendo sola entre las dunas, cerca del mar, cerca del mar. Una vez se fueron hasta la playa, una noche antes de carnaval, una
aves se pasaron de la raya todo el año para rememorar. El viento llevaba una guitarra lejos en la noche, cerca del mar, cerca del mar, cerca. Mañistas, como puedes, se esconden, cargan con lo que pudieron salvar. Ese mar no es agua y sal, es sangre verde desbocada. Una rastafari del barrio Positos flota en el sopor de la grapa miel. Prueba la madera entrepiso, haciendo el amor en puntas de pie. Todo brillo es oro bajo el lente leve del verano. Cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar, cerca. Otra. No, para mí también es... Pero formidable. Esto no, es un lanzamiento, ¿eh? Mirá, se dio sobre el pucho y esto es un lanzamiento. No, yo también quiero decir digo, afectivamente me siento muy ligado a Jorge, a toda su familia, que este tema particularmente me gusta mucho y me hace acordar a una época que vivimos juntos hace muchos años. ¿Dónde fue eso? En La Paloma, cerca de La Paloma. Sí, cerca del mar. Cerca del mar. Por ahí ancla también el de Caravana. Ah, sí. Rodríguez Cabeira. Cerraron Caravana ahora. O lo transfirieron, no sé qué pasó. Vos tenés los dos son letristas, son dos poetas que hacen letra, ¿no? Vos tenés algunas poesías que son bellísimas, Rambla Azul, por ejemplo, y hay una que te pido que me la cuentes, que es En cualquier parte igual. Sí. Para empezar, también quiero reconocer que mi actividad artística no sería posible sin mis compañeros de grupo. Digo, como ahora no sería posible para mí cantar si Jorge no tocara la guitarra. Para Gustavo Parodi y el Pepe Rambau, que yo soy el cantante de ellos. Ellos hacen sus músicas y a veces sus letras. Yo a veces le pongo letras y a veces las interpreto, ¿verdad? En el caso que tú decís, En Uruguay en el infierno, sí es un tema del Pepe, en el que yo le hice la letra. Y es una de las tantas letras que aparecen en Buitres y que también aparecían en Estómagos, de pintar determinadas cosas que ocurren en la realidad. En este caso fue el asunto del filtro. Digo, fundamentalmente para, digamos, como antídoto para eso que ocurre a veces, de que las cosas quedan colgadas en el tiempo y nunca se terminan de discutir o digerir. Esta sociedad tiene eso. Hay dos frases de esta canción, de este verso, que es: no hable de Bosnia y Ruanda si en la esquina de tu casa tiran a matar. Sí, es que estamos muy informados sobre muchas cosas del mundo, pero... Pero las de acá no. Las de acá no. No, por ahí, y decís, por eso decís en un remate final, que lo que le da una gran unidad En cualquier parte igual, es: el justo no es el que grita mejor, el justo está callado y pregunta qué pasó. Uh-huh. Es toda una filosofía. Y bueno, vamos a tener que invitarte con el grupo. Sí, yo creo que sí, soy la cara visible de mi grupo, pero en realidad soy nada más que una tercera parte, y eso es verdad. ¿Ellos son médicos también? No, son de todo. Si digo que paro es apicultor, se va a calentar. Pero... Apicultores son esos que te pincha para los dolores. Ahí ¿no? va.
Que hacen acupuntura con las abejas. Con la. Y... ¿Hay una acupuntura china de verdad con abejas? Sí, hay, sí. Pero tratamiento bueno. ¿También abejas? ¿Un tratamiento sí, con abejas? Sí, el que te. Pero yo no sé. Me da un poco de... Tratamiento de algunas enfermedades inflamatorias. No sé si son las artritis o algo así que se tratan con picadores de abeja. Ahí los apicultores y los médicos por primera vez encontraron un territorio común. Sí, aparte. Tú dijiste que nos podíamos ir por la rama, ¿no? Podemos decir cualquier bolazo. Tú dijiste que nos podíamos ir por la rama y ahora nos vamos por la rama. Y nos vamos, pero digamos, y el programa es eso, y además nos tenemos... Y si tuvieran que elegir poetas, ¿a quién elegirían? Yo estoy ahora, en este momento, enloquecido con un libro de Ernesto Cardenal que se llama Cántico Cósmico, que es un libro de poesía en prosa largo, así. Es lo único que leí de él, o sea... No, es un jesuita de la revolución. Sí, el personaje es lo único que he leído de él hasta ahora, ¿no? Y es un libro espiritual impresionante, así, ¿no? O sea, una mezcla de física cuántica con el ser humano y con Dios, una cosa muy curiosa. Y yo tengo que públicamente, después de 20 años, digo, confesar mi veneración y también disculpas por todo lo que le he robado a Idea Bailarini. Idea, seguro. Claro. Está en la lista. Es una reliquia. Maravilloso. Es tal vez de lo más grande. Sí, indudablemente. De lo que... Categórico. Idea Bailarini. ¿Y has musicalizado algo? Es difícil. He intentado, digo, plasmar algunas cosas, está algunas muy frases. Ceñido. Seguro. Sí, es muy poemas difícil. Muy ceñidos. Sí, con Zita Rosa hicieron un tema que está muy fuerte. Sí, claro. Nos tenemos que ir. Me quiero ir con algo que se asocia mucho con tu poema, y es un poema tuyo, que es El pianista del gueto de Varsovia. Y quiero leer, no temas que no lo entono, con unos versos con el que creo que todos nos sentimos identificados. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Y el mundo no aprende nada, es analfabeto. Y hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy fuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Por los doctores que cantan, que nunca falte. Salud. Por los buitres, por tus giras. Por este encuentro que es muy lindo para mí. Por este lanzamiento que hacemos hoy en Que Nunca Falte. Que Nunca Falte.